Jóvenes, quiero recordarles que no deben separarse del grupo y, por favor, no toque nada que no deban. ¿Entendido? ¡Sí, maestro! Muy bien, comencemos. Hoy veremos algo de la flora y la fauna de la era jurásica. Y en otras palabras, los dinosaurios. Así es, Mansur. Los dinosaurios gobernaron la Tierra hasta hace unos 66 millones de años. ¡Tienen una nueva exposición con un dinosaurio robótico! ¡Genial! Y dime, ¿cuál es? ¡Un T-Rex y de tamaño real! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a ver! ¡Miren! ¡Un estegosaurio! ¡Es mi favorito! Y por aquí, jóvenes, pueden ver el poderoso, un modelo de Triceratops. ¿Se parece a un rinoceronte? Sí, aunque tal vez tres veces más grande, de aspecto feroz, aunque solo comían plantas y verduras. ¡Era como una vaca blindada! En efecto, la armadura protegía al Triceratops de la mayoría de los depredadores, pero no de todos. ¿Como del T-Rex? Sí, el Tiranosaurio Rex, el rey tirano de los lagartos. Vamos a verlo ahora. Síganme. ¡El robot T-Rex! ¡Vamos! Bienvenidos, bienvenidos. El Tiranosaurio Rex fue el mayor dinosaurio carnívoro del periodo jurásico. Y quizá el depredador más feroz que haya caminado sobre la Tierra. Sí, lo es. 12 metros de largo y un peso de poco más de 7 toneladas. No querrían topárselo cuando estuviera hambriento. Ahora, vamos a despertarlo. ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Impresionante! Algunos de estos dientes medían 12 centímetros de largo. Una vez que se atrapaba, jamás te soltaba. Pero por suerte, estos dientes son de goma. ¿Y qué tan rápido corría el T-Rex? No lo sabemos con seguridad, pero creemos que era sumamente veloz. Ahora, veamos esas piernas en acción. Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Por aquí. Volveremos más tarde cuando lo hayan arreglado. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Parece muy real! Bueno, excepto por la escotilla en el lado. ¿Ah? Es un cable suelto. ¡Ah! Por eso el robot se apagó. Oye, niño, no toques eso. Pero si podemos conectar los cables, lo arreglaremos. ¡Atrás, chico! ¡Yo lo voy a arreglar! Es algo muy sencillo. Solo hay que conectar los colores entre sí. El cable rojo con el rojo y el azul con el azul. No te metas en esto, jovencito. Sé lo que estoy haciendo. ¿Lo ves? ¡Arreglado! ¡Estarás castigado 2 semanas! ¡Si sobrevives! Mansur, ¿cuál es el plan? Te lo diré tan pronto como tenga uno. ¡Corran! ¡Es muy rápido! ¡Demasiado! Necesitamos que alguien nos guíe. ¡Nano, busca a Obaid! ¡Al parque! ¡Vamos, deprisa! ¡Ay!
¡Obaid! ¿Estás bien? Bueno, si olvidas el detalle que estoy montado en un dinosaurio robot fuera de control a través del parque, estoy bastante bien, ¿no? ¡Te estamos siguiendo! ¡Tienes que esperar! ¿Cómo voy a salir de esta cosa? Estoy a salvo. Bueno, más o menos. ¡Esta rama está muy alta! ¡Gracias! Tenemos que atrapar a esa cosa y detenerla antes de que pueda herir a alguien. ¿Qué? ¿Cómo? Aún no lo sé, pero si no lo detenemos antes de que llegue a la ciudad, entonces tendremos problemas, así que ¡vamos! Creo que ya tenemos grandes problemas. ¡Escuchen! ¡Ya viene la policía! Debe haber alguna forma de desactivar esta cosa. Debe de apagarse de alguna parte, ¿no? ¡Exacto! ¡Nano! ¡Inicia tu modo de escaneo! ¡Ahí está! ¡Miren! ¿El interruptor está en el interior? ¡Muy bien! ¡Qué conveniente! Es broma, no es nada conveniente. Debemos encontrar una manera de entrar y apagarlo. ¡Por aquí! Salem, sostén este extremo. Obaid, tú lleva el otro extremo al árbol que está por allá. Dime, ¿cuál es el plan? Ustedes esperarán aquí. Yo voy a ir a traer al robot hacia este lugar y cuando pase por aquí, tiren fuerte. Está bien, Mansur. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Oye! ¡Estoy por aquí! ¡Pedazo de hojalata! ¡Oye! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Chicos! ¡Prepárense! ¡Ahora! ¿Qué hicieron con mi robot? No, ¿qué hizo tu robot con mi alumno Mansur? ¿Por qué está tardando tanto? ¡Lo lograste, Mansur! ¿Qué hizo? ¿Dónde está Mansur? ¡Hola! Gracias, chicos. Chicos, están en graves problemas. Creo que es usted quien está en graves problemas. ¿Eh? Su dinosaurio se comió a uno de mis estudiantes gracias a usted. Y tuvo suerte de que nadie saliera herido. Tiene razón. Ahora le sugiero que agradezca a estos niños por detener a su robot. Estos niños son héroes. Bueno, lo siento mucho. Por favor, vuelvan a visitarnos en el museo las veces que quieran. Será gratis. Tenemos que tomar una foto. Maestro, ¿la tomaría? We'll be right back.
La familia es la unidad social más importante. Para que entiendan y aprecien mejor lo que sus padres hacen por cada uno de ustedes, quiero que se pongan en sus zapatos. Por eso se llevarán estos pollitos a casa y los cuidarán durante todo el día. ¡Sí, está bien! ¡Genial! Y quiero que escriban un reporte sobre la experiencia. ¡Qué suerte tienen! Estarán en el momento en que su polluelo salga del cascarón. Será una experiencia de unión única. ¡Qué lindo! No puedo creer que esta tarea sea tan difícil. ¡Ay, no! Esto de ser padre no es fácil. No sé. A mí no me parece tan difícil. Me sigue por todas partes. ¡Mira! Es demasiado fácil. Esta es una tarea muy interesante, pero estoy trabajando en algo mucho más interesante en casa. Acompáñame. Esta pistola de rayos tendrá un enorme impacto en la erradicación del hambre en el mundo. Cuando yo dispare en este diminuto grano de arroz, crecerá aproximadamente 1000 veces su tamaño normal. Solo miren. El único problema que tengo es con el objetivo. Pero creo que ya está. Ahora debería funcionar perfectamente. Miren. Dijiste que 1000 veces tu tamaño original. Parece que todavía te falta mejorar tu invento. ¡Rápido! ¡Saquemos al polluelo de aquí mientras aún podamos! ¡Ayúdenme! ¡Suban todos! ¿Y esta vez qué fue lo que hicieron? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? ¿Bromeas? Todo el mundo lo sabe. ¡Vean! ¡Están en las noticias! Bien, sé que puedo arreglarlo. Lo que tengo que hacer es revertir el efecto de la pistola de rayos y encoger al polluelo a su tamaño. ¡Suena increíble! Si lo logras, puedes darle con la pistola. ¡Sujétense! ¿Cuánto tiempo necesitas para revertir el efecto de la pistola de rayos? ¡No mucho! ¿No? ¡Ah!
¿Podrías dar prisa? ¡Mentir el efecto de aumento! ¿Ya casi? Arreglando el mecanismo de puntería. ¡Mansur, deprisa! ¡Lo tengo! ¿Entonces qué esperas? ¡Hazlo! Todavía tengo que probarlo. Obaid, las decisiones científicas nunca deben tomarse a la ligera. Pensándolo bien, hagámoslo ya. Oye, ¿pero qué? Quizás deberías haber hecho otra prueba, ¿no? Arriesgarme a hacer más disparos en la ciudad hasta que arregle el objetivo. Acabo de ganar algo de tiempo. Mira lo que se puede hacer con el sistema de puntería. No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí está! Mansur, por favor, date prisa en arreglar esto o ese pollo nos perseguirá por siempre. ¿Sí? Y dinos cuánto tiempo más vas a tardar. Es casi la hora de la cena de Karkur. Obaid, ¿estás loco? ¿Por qué trajiste a ese pobre pollito? Debe estar aterrorizado. No pude hacer nada. No deja de seguirme. Así son. Si eres lo primero que ve después de salir del cascarón, piensa que eres su madre o algo así. ¿Así que te sigue a todas partes? Sí. ¿Te sigue a todas partes? Sí. ¿Por qué siguen repitiendo eso? No entiendo. Como cierto pollo que nos ha seguido todo el día. ¿No? Como mi pollo gigante, que nos ha seguido todo el día. ¡No! ¡Exacto! Ahora que sabemos lo que quiere, tenemos que llevarlo a un lugar vacío para que pueda devolverlo a su tamaño normal. ¿Cuál es el plan? ¡Vamos al parque, abuelo! Mansur, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No, en realidad. Estoy seguro de que no quiero hacer esto, pero tengo que arreglar este desastre. ¡Pollito, pollito, ven aquí! ¿No? ¡Dispara, Mansur! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Lo ven? Todo lo que este pollito quería era un poco de amor. No me imagino lo que vas a poner en tu reporte. ¿Mi reporte? No creo que el profesor se sorprenda. Thank you.
Aladino y la lámpara mágica. No sé por qué estoy tan nervioso. ¡Yo también! ¿Cómo te sientes, Alem? ¡Uy, muy emocionado! ¡No puedo esperar a empezar! Mi piedra de la suerte me quitó los nervios, las malas energías y me convirtió en un mejor actor. ¡No puede ser! ¡Miren a toda esa gente que viene a ver nuestra obra! ¡Ahora sí que me siento nervioso! ¡Yo estoy listo para empezar! ¿Entonces no tienes miedo? ¿Ni un poquito? No. ¿Por qué lo tendría teniendo mi piedra de la suerte? Muchos actores famosos tienen un amuleto que llevan siempre. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, niños! ¡Pero qué bien se ven! ¿Están listos para empezar? ¡No puedo, no puedo, no puedo hacer esto! ¡Olvidé todas mis líneas! Tranquilo, Salem. En cuanto empieces, recordarás todos tus diálogos. No, 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 no. No puedo hacerlo. Necesito mi piedra. Entonces tenemos que encontrarla. Esta obra será divertida. Bueno, que empiece la función. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde puse mi piedra de la suerte? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Por aquí debe estar. Psst. Oye, Salem. Salem, ven aquí. ¿Qué? Mira. ¡Vamos, chicos! 2 minutos para que suba el telón. No podemos buscarla mientras estamos en el escenario. Necesitamos ayuda de alguien. ¿Pero quién? Shama vendrá a ver la obra. Vamos a pedirle su ayuda. Pero no tengo mi celular y no puedo salir con este traje. ¡Ya sé! ¡Obaid, ven conmigo! ¡Rápido! ¡Buenas tardes, señor! ¡Hola, señora! ¡Hola, Shama! ¿Cómo están todos? ¿Ah? ¿Mansur? ¿Qué haces aquí? ¿Y quién está contigo? ¡Obaid! ¡Hola, Obaid! ¡Hola, Shama! Salem perdió su piedra de la suerte y dice que no puede salir a escena sin ella. ¿Podrías ayudarnos a buscarla? ¿Piedra de la suerte? ¿De qué hablas? ¿Es la cosa verde que siempre lleva con él? Muy bien. Veré en qué forma puedo ayudarlos. ¡Gracias, Shama! ¡De verdad! ¡Gracias, Shama! ¡Soy un mago malvado! ¡Y vengo a buscar a Aladino! Lo engañaré para que busque una lámpara mágica con un poder incalculable y nadie podrá detenerme. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos, Salem! ¡Es tu turno! ¿Ah? ¡Dije! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Encantado de conocerte, Aladino! ¡Soy tu tío perdido! sé que no creerás esto, pero es la verdad. ¡No sabía que tenía un tío! ¿Tu padre nunca habló de mí? ¡No! ¡Nunca jamás! ¡Muy bien! ¡Ven conmigo! ¡Te mostraré algo increíble! ¡Algo que tus ojos no creerán! ¡Pero qué obra tan interesante! ¡Es muy diferente! ¡Sí! ¡No he visto nada igual! ¡Ay! ¡No recuerdo mis líneas! ¡No te preocupes! ¿Ah? ¡Mira! ¡Colgué tu guión en esta caña de pescar! ¡Lo dejaré frente a ti todo el tiempo para que puedas leerlo! ¿Y ahora? ¿Dónde podré buscar la piedra de Salem? ¡Lo tengo! ¡Qué buena idea, Shama! Así que dime, mi querido sobrino, ¿qué opinas de los increíbles paisajes que te mostré? Pero aún no has visto nada. ¡Vamos al desierto! ¡Y te mostraré aún mejores paisajes! ¿Ah? ¿Qué me mostrarás? A ti. ¡Ya lo verás! ¡Pero primero hagamos una fogata! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora te mostraré el mayor tesoro!
el tesoro que te convertirá en el sultán más rico de Oriente. ¡Contempla el poderoso fuego! ¡Oh! Ahora baja y tráeme la lámpara. ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias, Shama! ¡Eres la mejor y salvaste la obra! ¡Bien hecho, jovencitos! No fue exactamente como lo ensayamos, pero al público le gustó mucho. Salem, ¿puedo hablar contigo? Lo estás haciendo muy bien, Salem. Solo calma tus nervios y todo saldrá bien. ¡Ah! No te preocupes, Salem. Mira, me pegué tus diálogos. El plan es que cuando estés en el escenario, puedas leerlos. Oh. Bien, todo el mundo a sus lugares. El segundo acto está por comenzar. Toma todos los tesoros que quieras, pero asegúrate de darme la lámpara. Yo soy el genio de la lámpara. Dime, ¿cuál es tu deseo? Quiero salir de este shorma. ¿No quieres decir que quieres salir de esta cueva, ir a casa y comer un rico shawarma? Si eso es lo que quieres, tus deseos son órdenes. ¡Y bam! ¡Estás en casa! Y dime, ¿qué más puedo hacer por ti, querido amo? Me gustaría que llenaras mi casa de basura. ¿Quieres decir que te gustaría que llenara tu casa de tesoros y me deshiciera de esta basura? ¿No es así? Pon atención. Tengo algo para ti. Aquí tienes una piedra preciosa. Espero que sea de tu agrado, querido amo. Gracias, muchas gracias por este tesoro, genio. Ahora lo que quiero es un caballo blanco, pues debo cabalgar hasta el palacio del sultán y pedirle matrimonio a su hija, la bella Yasmín. Cuando baje, tiren de la palanca y súbanlos de nuevo. ¡Muy rápido! ¡No! ¡Una tirojada! Y así nuestra historia llega a su fin. Les damos las gracias a todos por venir y les deseamos buenas noches. Bien hecho, chicos. Eso sí que fue una obra inolvidable. Deliciosa. ¿Qué hiciste? En realidad era una almendra glaseada. No sabía dónde buscar tu piedra. Lo intenté, pero luego recordé que tenía almendras glaseadas en mi bolsa y solo elegí una que se pareciera a tu piedra de la suerte. Entonces, ¿en realidad nunca necesité esa piedra? Quizá nunca me dio suerte. ¡Claro que no! No se necesita un amuleto de la suerte para ser un buen actor. Solo talento y dedicación y tienes ambos. Shama, ¿aún tienes almendras glaseadas? No, lo siento, Baid. Ya se acabaron. ¿No? ¡Una almendra glaseada! ¡Ay! ¡Mi piedra de la suerte! ¡No creo que esta piedra dé suerte! Tienes razón, Obaid. ¡Ah!
¿Vieron el bolígrafo negro y plateado que me regaló mi padre? ¿No lo guardas en tu cajón? Sí, pero no está. Han desaparecido muchas cosas últimamente. El bolígrafo, mi juego de desatornilladores miniatura, una de las pulseras de Sara. ¿En serio? Interesante. Parece que tienes un ladrón. Salem, no digas tonterías. No son tonterías. Hay un ladrón por aquí. No tenemos un ladrón. ¿Alguno de ustedes ha visto mi collar de plata? No, mamá. Bueno, si lo ven, por favor, llévenmelo. ¿Aún crees que soy un ladrón? Creo que tenemos que investigar este extraño fenómeno. Es lo que pensaba. Está bien. Si nosotros vamos a atrapar a un ladrón, tenemos que poner trampas para atraparlo. ¡Ok! ¡Frío! ¡Frío! Apagaré el aire acondicionado. ¡Frío! ¡Frío! Calma, el aire acondicionado ya está apagado. ¡Frío! ¡Frío! Tal vez te estás enfermando. ¿Te sientes mal? ¡Frío! ¿Alguien ha visto mi reloj? ¡No es gracioso, Mansur! ¡Frío! ¿Por qué no te ponemos esto? Con esto te calentarás muy rápido. ¡Frío! ¡Frío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? A Vivi le pasa algo. Solo puede decir frío. No te preocupes. Llamaré al veterinario. Cuando el ladrón intente llevarse esta cuchara, sonará la campana y lo atraparemos. Por ahora, solo tenemos que esperar. Creo que escucho al ladrón. ¡Shh! ¿Ah? ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Nos asustaste! Lo siento mucho, chicos. ¿Qué están haciendo aquí abajo? Tratando de... De descansar un poco. No, nosotros... Es... Sí, ha sido una semana larga y cansada. Bien, solo quería preguntarles si habían visto las llaves de mi camioneta. No las encuentro. ¿Las dejaste dentro de la camioneta otra vez? Ese fue el primer lugar que revisé. Supongo que ya aparecerán. Siempre lo hacen. ¿Por qué no me dejaron hablar? No queremos decirle a nadie lo que estamos haciendo. Esta es una investigación secreta. Mi abuelo no sería el ladrón. Nadie está fuera de sospecha. Sí, pero el ladrón también tiene sus llaves, Salem. O eso es lo que él dice. Salem, estás exagerando. Ya lo veremos. Mamá, déjame dormir 10 minutitos más, por favor. ¡Es el ladrón! ¡Ay, no! ¡El juego de café! ¿Qué fue eso? ¡Es el timbre de la puerta, mamá! ¡No te preocupes! ¡Yo abro! ¡Hola! Soy el veterinario que llamaron. Vine cuanto antes. Espero haber llegado a tiempo. No quisiera que su loro empeore. Por supuesto. Pase, por favor. Gracias. ¡Uy! ¡Qué torpeza! Tengo las gafas equivocadas, ¿eh? Estoy muy preocupada por Vivi. ¡Todo el día! ¡Frío! ¡Frío! Dicho que tiene frío. ¿Ha estado así todo el día? Tendré que examinarlo. ¡Frío! ¡Frío! Disculpe, Vivi está acá. ¿Ah? ¿Ah? ¡Claro, claro! ¿Ves que no tenía mis gafas? ¡Claro, claro! ¡Ahí está! Disculpen, ¿pero dónde dicen que está? ¡Frío!
Aquí está. Tengo una idea. ¿Qué tal si ponemos señuelos con pintura invisible a su alrededor y cuando el ladrón quiera tocarlo, se manchará con la pintura? Pero la pintura es invisible. ¡Exacto! No podrá verla. Nosotros tampoco. Nano tiene una luz detectora de los rayos UV. Y así podremos atraparlo. ¡Qué buena idea! ¡Sí! Ahora tengan cuidado. Es difícil saber dónde pintamos porque es invisible. ¿De casualidad han visto mis mancuernillas favoritas? No las he visto. ¿Y ahora qué están haciendo? Usar pintura invisible para atrapar a un ladrón. ¿No son un poco mayores para juegos imaginarios? Obviamente. Estamos lidiando con una mente criminal. Un ladrón astuto que oculta su naturaleza ruin para golpear a una familia inocente en su momento más vulnerable. ¡Nadie en mi familia es el ladrón, Salem! Nadie está libre de sospecha. Debería saberlo. ¡Ya no está! ¡Nano! ¡Enciende el detector de luz ultravioleta! Entendido, Mansur. ¡Las huellas del ladrón! ¡Ya lo tenemos! ¡Nano, ahora llévanos hacia el ladrón! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, Salem! ¡Espera, Nano! ¡Lo tenemos, ¡deprisa! Nano! ¡Estamos cerca! ¡Nano! ¡Vamos! ¡Nano lo va a encontrar! ¡Rápido, amigos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aquí está! ¡Esperen! ¿Qué? Salem, al parecer el ladrón estaba donde tú estabas. ¿No? ¡Yo no soy el ladrón! Nadie está libre de sospechas, Salem. Tú mismo lo dijiste. ¡Yo no soy el ladrón! Nano, ilumina con el detector a Salem. ¡Les juro que no soy el ladrón! Lo sé. Solo te paraste sobre la pintura. ¡Frío! ¡Ay! Terminé mi revisión. Y no tengo buenas noticias. ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Frío! ¡Oh, no, no, no! Es peor de lo que pensaba en un principio. Bibi tendrá que permanecer aquí en cuarentena. Ella está sufriendo del altamente contagioso síndrome del loro loco. Y me temo que será fatal. Debo volver a mi clínica de inmediato para investigar esto y detener una epidemia de loros locos en la ciudad. ¡Ay, otra vez me equivoqué de gafas! Mejor esconde tus cosas de valor porque no creo que vayamos a encontrar nunca a este ladrón. Son demasiado buenos. ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Sé quién es el ladrón! ¡Rápido, síganme! Sí, vamos, vamos. ¿Por qué nos reuniste a todos aquí? ¡Caliente! Los reuní aquí para revelar quién es el ladrón. ¿Qué ladrón? Hay un ladrón en su casa. Salem, no hay ningún ladrón en esta casa. No, aquí no hay ladrones. ¿No han estado desapareciendo cosas de todos? Pues sí. Así es. Pero eso no significa que haya un ladrón. ¡Les mostraré algo! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Caliente! ¡Frío! Todavía no entiendo, Mansur. ¿Quién es el ladrón? Sigo pensando que es Salem. No soy yo el ladrón. ¡Caliente! 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 ¡Está todo! ¡Oh! ¡Mis mancuernillas! ¡Las llaves de mi camioneta! ¡Mi bolígrafo! Bibi fue quien tomó todo y luego lo escondió, solo porque estaba jugando a caliente y frío con nosotros. ¡Caliente y frío! ¡Caliente y frío! ¿Entonces Bibi no está enferma? No,
¿No hay ningún ladrón? No. ¡Caliente! 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 Sara, hace un poco de calor. ¿Podrías encender el aire acondicionado? Jóvenes, quiero recordarles que no deben separarse del grupo y, por favor, no toquen nada que no deban. ¿Entendido? ¡Sí, maestro! Muy bien, comencemos. Hoy veremos algo de la flora y la fauna de la era jurásica. Y en otras palabras, los dinosaurios. Así es, Mansur. Los dinosaurios gobernaron la Tierra hasta hace unos 66 millones de años. ¡Tienen una nueva exposición con un dinosaurio robótico! ¡Genial! Y dime, ¿cuál es? ¡Un T-Rex y de tamaño real! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a ver! ¡Miren! ¡Un estegosaurio! ¡Es mi favorito! Y por aquí, jóvenes, pueden ver el poderoso, un modelo de Triceratops. ¿Se parece a un rinoceronte? Sí, aunque tal vez tres veces más grande, de aspecto feroz, aunque solo comían plantas y verduras. ¡Era como una vaca blindada! En efecto, la armadura protegía al Triceratops de la mayoría de los depredadores, pero no de todos. ¿Como del T-Rex? Sí, el Tiranosaurio Rex, el rey tirano de los lagartos. Vamos a verlo ahora, síganme. ¡El robot T-Rex! ¡Vamos! Bienvenidos, bienvenidos. El Tiranosaurio Rex fue el mayor dinosaurio carnívoro del periodo Jurásico y quizá el depredador más feroz que haya caminado sobre la Tierra. ¡Wow! ¡Wow! Sí, lo es. 12 metros de largo y un peso de poco más de 7 toneladas. No querrían topárselo cuando estuviera hambriento. Ahora, vamos a despertarlo. ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Impresionante! Algunos de estos dientes medían 12 centímetros de largo. Una vez que se atrapaba, jamás te soltaba. Pero por suerte, estos dientes son de goma. ¿Y qué tan rápido corría el T-Rex? No lo sabemos con seguridad, pero creemos que era sumamente veloz. Ahora, veamos esas piernas en acción. ¡Ah! Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Por aquí. Volveremos más tarde cuando lo hayan arreglado. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Parece muy real! Bueno, excepto por la escotilla en el lado. ¿Ah? Es un cable suelto. ¡Ah! Por eso el robot se apagó. Oye, niño, no toques eso. Pero si podemos conectar los cables, lo arreglaremos. ¡Atrás, chico! Yo lo voy a arreglar. Es algo muy sencillo. Solo hay que conectar los colores entre sí. El cable rojo con el rojo y el azul con el azul. No te metas en esto, jovencito. Sé lo que estoy haciendo. ¿Lo ves? Arreglado. ¿Ah? ¡Ah! ¡No!
arañas. ¡Si sobrevives! Mansur, ¿cuál es el plan? Te lo diré tan pronto como tenga uno. ¡Corran! ¡Es muy rápido! ¡Demasiado! ¡Necesitamos que alguien nos guíe! ¡Nano, busca a Obaid! ¡Al parque! ¡Vamos, deprisa! ¡Espera la luz roja! ¡Espera la luz roja! ¡Mansur! ¡Necesito un poco de ayuda! ¿Estás bien? Bueno, si olvidas el detalle que estoy montado en un dinosaurio robot fuera de control a través del parque, estoy bastante bien, ¿no? Te estamos siguiendo. Tienes que esperar. ¿Cómo voy a salir de esta cosa? Estoy a salvo. Bueno, más o menos. Esta rama está muy alta. Gracias. Tenemos que atrapar a esa cosa y detenerla antes de que pueda herir a alguien. ¿Qué? ¿Cómo? Aún no lo sé, pero si no lo detenemos antes de que llegue a la ciudad, entonces tendremos problemas, así que vamos. Creo que ya tenemos grandes problemas. ¡Escuchen! ¡Ya viene la policía! Debe haber alguna forma de desactivar esta cosa. Debe de apagarse de alguna parte, ¿no? ¡Exacto! ¡Nano! ¡Inicia tu modo de escaneo! ¡Ahí está! ¡Miren! ¿El interruptor está en el interior? ¡Muy bien! ¡Qué conveniente! Es broma, no es nada conveniente. Debemos encontrar una manera de entrar y apagarlo. ¡Por aquí! Salem, sostén este extremo. Obaid, tú lleva el otro extremo al árbol que está por allá. Dime, ¿cuál es el plan? Ustedes esperarán aquí. Yo voy a ir a traer al robot hacia este lugar y cuando pase por aquí, tiren fuerte. Está bien, Mansur. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Oye! ¡Estoy por aquí! ¡Pedazo de hojalata! ¡Oye! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Chicos! ¡Prepárense! ¡Ahora! ¿Qué hicieron con mi robot? No, ¿qué hizo tu robot con mi alumno Mansur? ¿Por qué está tardando tanto? ¡Lo lograste, Mansur! ¿Qué hizo? ¿Dónde está Mansur? ¡Hola! Gracias, chicos. Chicos, están en graves problemas. Creo que es usted quien está en graves problemas. ¿Eh? Su dinosaurio se comió a uno de mis estudiantes gracias a usted. Y tuvo suerte de que nadie saliera herido. Tiene razón. Ahora le sugiero que agradezca a estos niños por detener a su robot. Estos niños son héroes.
Bueno, lo siento mucho. Por favor, vuelvan a visitarnos en el museo las veces que quieran. Será gratis. ¡Hey! Tenemos que tomar una foto. Maestro, ¿la tomaría? La familia es la unidad social más importante. Para que entiendan y aprecien mejor lo que sus padres hacen por cada uno de ustedes, quiero que se pongan en sus zapatos. Por eso se llevarán estos pollitos a casa y los cuidarán durante todo el día. ¡Sí, está bien! ¡Genial! Y quiero que escriban un reporte sobre la experiencia. ¡Qué suerte tienen! Estarán en el momento en que su polluelo salga del cascarón. Será una experiencia de unión única. ¡Qué lindo! No puedo creer que esta tarea sea tan difícil. ¡Ay, no! Esto de ser padre no es fácil. No sé. A mí no me parece tan difícil. Me sigue por todas partes. ¡Mira! Es demasiado fácil. Esta es una tarea muy interesante, pero estoy trabajando en algo mucho más interesante en casa. Acompáñame. Esta pistola de rayos tendrá un enorme impacto en la erradicación del hambre en el mundo. Cuando yo dispare en este diminuto grano de arroz, crecerá aproximadamente 1000 veces su tamaño normal. Solo miren. El único problema que tengo es con el objetivo. Pero creo que ya está. Ahora debería funcionar perfectamente. Miren. Dijiste que 1000 veces tu tamaño original. Parece que todavía te falta mejorar tu invento. ¡Rápido! ¡Saquemos al polluelo de aquí mientras aún podamos! ¡Ay, ayúdame! ¡Locura!
¡Rápido, suban todos! ¿Y esta vez qué fue lo que hicieron? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? ¿Bromeas? Todo el mundo lo sabe. ¡Vean! ¡Están en las noticias! Bien, sé que puedo arreglarlo. Lo que tengo que hacer es revertir el efecto de la pistola de rayos y encoger al polluelo a su tamaño. ¡Suena increíble! Si lo logras, puedes darle con la pistola. ¡Sujétense! ¿Cuánto tiempo necesitas para revertir el efecto de la pistola de rayos? ¡No mucho! ¿No? ¿Te podrías dar prisa? ¡Revertir el efecto de aumento! ¡Ya casi! Arreglando el mecanismo de puntería. ¡Mansur, deprisa! ¡Lo tengo! ¿Entonces qué esperas? ¡Hazlo! Todavía tengo que probarlo. Obaid, las decisiones científicas nunca deben tomarse a la ligera. Pensándolo bien, hagámoslo ya. Oye, ¿pero qué? Quizás deberías haber hecho otra prueba, ¿no? Arriesgarme a hacer más disparos en la ciudad hasta que arregle el objetivo. Acabo de ganar algo de tiempo. Mira lo que se puede hacer con el sistema de puntería. No tenemos mucho tiempo. ¡Ahí está! ¡Ah! Oh, Mansur, por favor, date prisa en arreglar esto o ese pollo nos perseguirá por siempre. Sí, y dinos cuánto tiempo más vas a tardar. Es casi la hora de la cena de Karkur. Obaid, ¿estás loco? ¿Por qué trajiste a ese pobre pollito? Debe estar aterrorizado. No pude hacer nada. No deja de seguirme. Así son. Si eres lo primero que ve después de salir del cascarón, piensa que eres su madre o algo así. ¿Así que te sigue a todas partes? Sí. ¿Te sigue a todas partes? Sí. ¿Por qué siguen repitiendo eso? No entiendo. Como cierto pollo que nos ha seguido todo el día. ¿No? Como mi pollo gigante que nos ha seguido todo el día. No. Exacto. Ahora que sabemos lo que quiere, tenemos que llevarlo a un lugar vacío para que pueda devolverlo a su tamaño normal. ¿Cuál es el plan? Vamos al parque, abuelo. Mansur, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No, en realidad. Estoy seguro de que no quiero hacer esto, pero tengo que arreglar este desastre. ¡Pollito, pollito, ven aquí! ¿No? ¡Dispara, Mansur! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Lo ven? Todo lo que este pollito quería era un poco de amor. No me imagino lo que vas a poner en tu reporte. ¿Mi reporte? No creo que el profesor se sorprenda.